Hoy te enseño a preparar brazo de chocolate. Hola mi gente, hoy te enseño todos los trucos para que prepares en casa un precioso y delicioso brazo de gitano, brazo de reina o Swiss roll de chocolate. Sigue todos los consejos que te doy porque como verás la receta es muy sencilla, solamente tienes que respetar los pasos, tiempos y temperaturas y te va a quedar perfecto. ¡Vamos al lío! Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos nuestra receta elaborando una chantilly de chocolate o trufa fresca, para lo cual voy a pesar 2 gramos de gelatina en polvo o grenetina y le añado 12 gramos de agua bien fría. Lo mezclo bien y lo voy a dejar unos minutitos para que se hidrate y se forme un gel. Mientras, tomo 100 gramos de nata para montar y le añado la gelatina hidratada, 1 gramo de sal y lo pongo a calentar en un cazo hasta que vea que va a romper a hervir y antes de que hierva lo retiro del fuego. Por otro lado, tomo 60 gramos de chocolate negro y le vierto encima la mezcla caliente. Lo integro con la batidora solamente para mezclarlo y le añado 200 gramos de nata para montar bien fría. No es nata montada, ¿eh? Está solamente espesa del frigorífico. Lo mezclo bien y lo filmo a piel y la voy a reservar por lo menos 6 horas en el frigorífico. Pasadas esas 6 horas vamos a elaborar el bizcocho flexible de cacao, para lo cual tomo 6 claras, le añado 2 gramos de sal y la pongo a montar. Cuando empieza a espumar, le añado 75 gramos de azúcar moreno y sigo montando hasta obtener un merengue de picos suaves. Este es un merengue un poco feito porque es marroncito por el azúcar moreno, pero si quieres puedes usar azúcar blanca también. Cuando le dé la vuelta al recipiente y no se caiga, está listo. Por otro lado, pongo a montar 6 yemas de huevo y 30 gramos de azúcar moreno y cuando veas que toman cuerpos, ya las tienes listas. Y ahora le añado a las yemas las claras, el merengue que he hecho, pero poquito a poco, en varias veces, ¿de acuerdo? Pongo un poco, voy integrando siempre con movimientos envolventes y le añado un poquito más del merengue. Ahí va. Y vas integrando hasta que te quede así. Listo. Por otro lado, tomo 60 gramos de harina de trigo de todo uso y 25 gramos de cacao puro en polvo. Lo mezclo un poco con una cucharilla y lo tamizo sobre mi mezcla de huevos. Ahora integro con movimientos envolventes. Ten cuidado con la harina, que es muy traicionera, que se te queda en el fondo. Ahí está, perfecto. Y ahora le añado 60 gramos de mantequilla fundida y 45 gramos de leche. Mezclo bien para que se integre la grasa y ya tengo lista la mezcla de bizcocho. Puedes poner el bizcocho en una bandeja de horno con papel de hornear o bien en un molde de silicona como el que tengo yo engrasado. Ahora vierte la mezcla del bizcocho sobre el papel de hornear en tu bandeja de horno o sobre tu molde de silicona. Como ves, es una mezcla de bizcocho bastante líquida, es así, lleva mucho huevo y lleva grasa. Esto va a hacer que luego sea muy flexible y perfecto para enrollarlo. Bueno, así me ha quedado a mí, bien repartidito, y ahora me lo llevo a hornear en horno precalentado a 180 grados durante 13 minutos. Y fíjate qué bonito queda. Déjalo enfriar bien, importante que esté muy frío al rellenarlo para que la crema no se derrita. Toma del frigorífico la crema chantilly o trufa, fíjate qué brillo tiene, es espectacular esta crema, además no tiene azúcar, solamente tiene el azúcar que traía el cacao. Ponla a montar con varilla, tiene que estar muy fría para que monte la crema, hasta obtener una crema montada como la que estás viendo aquí. Tampoco te pases o se te hará mantequilla, ya sabes, este es el punto. La he vertido en una manga pastelera, sin boquilla, solamente le he cortado la punta a la manga y ya la tengo lista. Y mira el bizcocho qué flexible queda cuando se enfría, es perfecto para enrollar. Recorta los bordes de tu bandeja o de tu molde y coloca el bizcocho volcándolo sobre un papel de hornear. Se me ha agarrado un poquillo ahí, pero no pasa nada porque luego lo vamos a cubrir. Le pongo un papel encima. Yo esta vez tenía solo láminas de papel de hornear ya cortadas, pero si tienes un rollo y puedes cortarlo
a la longitud que quieras mejor. Bueno, le doy la vuelta al bizcocho, como has visto, y le retiro el papel, porque voy a rellenarlo por este lado. Mira, corta con un cuchillo de sierra, de estos de pan, una rampita así en diagonal en el borde inferior. Esto te va a ayudar luego a asentar mejor el rollo y que quede perfectamente redondito. Bueno, reparte la crema ahora con la manga, haciendo unas líneas, todas a la misma distancia, a lo largo del bizcocho. ¿Puedo repartir la crema directamente con una cuchara? Sí, pero yo quiero que te quede perfecto y que la capa de crema sea lo más uniforme posible, porque luego se va a ver en el dibujo al corte. Así que reparte bien la crema con una espátula o con un cuchillo, que quede una capa uniforme por todos lados. Por los dos laterales no hace falta, porque luego vamos a cortarlo. Y ahora voy a enrollarlo. Fíjate qué maravilla de bizcocho, que con las manos directamente, sin hacer uso de papel, podemos enrollarlo. Es importante que no aprietes mucho o se te saldrá la crema por los lados, ¿vale? Solamente ve girando, pero sin apretar. Buah, es una maravilla este bizcocho, cómo se enrolla de bien. Voy a levantarlo un poco para que veas cómo termina. ¿Ves la rampita que le hice antes? Sirve para que luego quede más bonito y más asentado. ¡Listo! Bueno, ahora dale un poquito de forma con las manos para que quede por todos lados igual de gordito, y enróllalo con papel. Y si quieres, ahora te ayudas de una espátula y terminas de darle forma. Llévatelo al frigorífico por lo menos 2 horas, porque tiene que estar bien frío para glasearlo. Mientras te enseño a preparar el glaseado de chocolate, para lo cual tomamos 250 gramos de nata para montar, le añadimos 10 gramos de miel, 1 gramo de sal y lo ponemos a calentar. La nata no era nata montada, ¿eh? Es que esta marca es muy espesa. Según la marca que utilices, es más líquida o más espesa. Antes de que hierva justo, lo vuelco sobre 170 gramos de chocolate negro, así en caliente, y lo mezclo con la batidora. Ahora le añado 15 gramos de licor, puedes usar ron o brandy o no ponérselo si no quieres, y termino de integrar. Y ya tengo listo el glaseado. Y ahora es importante que temple bien y espese un poco para que te quede luego una capa de glaseado más gordita. Bueno, te voy a enseñar a hacer un cornet, para lo cual tomo un triángulo de papel de hornear, lo corto con la ayuda de un cuchillo. Ya tengo mi triángulo, me pongo el vértice central mirando hacia mí y los otros extremos los giro formando un cucurucho, como puedes ver. Primero uno, hago coincidir los dos bordes abajo, y ahora el segundo. Importante, el corné arriba tiene que pinchar, no puede estar abierto, tiene que estar totalmente cerrado. Ahora doblo el extremo inferior, lo pliego y ya tengo listo el corné. Venga, vamos a glasear nuestro brazo de gitano o brazo de reina, como lo llamáis en Latinoamérica. Pongo una rejilla con papel de hornear abajo para recoger lo que me sobre del glaseado, y fíjate qué bonito ha quedado el rulo. Coloco el pastel en la rejilla y con el glaseado templado le doy una primera pasada. Cuanto más caliente esté el glaseado, más fina te va a quedar la capa, y cuanto más espeso, o sea más frío, más gordita. Yo le hago una primera capa siempre que agarre, y luego vuelvo a tomar el sobrante del glaseado, lo vuelvo a colocar en la jarra, así, con mucho cuidadito. Puedes poner también una bandeja debajo si quieres, y vuelvo a darle una segunda capa con el glaseado ya un poquito más frío, más espesito, y te va a quedar muy liso y brillante tu pastel. Esta es una receta muy sencilla, pero como todo en repostería, es súper importante respetar los tiempos y las temperaturas. No puedes rellenar un bizcocho caliente porque se te va a fundir la crema, ni puedes glasearlo caliente porque te va a quedar una capa súper fina. Bueno, ya lo tengo listo y tomo un poquito del sobrante y relleno mi cornet hasta menos de la mitad. Le corto la puntita con una tijera, y una vez que está frío, el brazo lo he metido unos minutos en el congelador para que se queden bien marcadas las líneas. Y como ya estaba sólida la superficie, le hago estas rayitas con el glaseado templadito y se queda así de bonito. ¡Buah, qué bueno! Ahora me lo llevo al frigorífico unos minutos y ya solo me queda presentarlo. Yo voy a presentarlo en una bandejita
y para lo cual le corto con un cuchillo de pan, hago un corte firme sin arrastrar, directamente presionando, y lo que sobra lógicamente me lo voy a comer en casa, pero el pastel lo voy a presentar para disfrutarlo con amigos. Mira qué preciosidad, ha quedado espectacular, ¿eh? Me recuerda a los tigretones. Si le hubiéramos puesto una capa de mermelada, además de la trufa, sería un pastelito de los que comía yo de pequeño. Mira qué delicia. Cómo queda el bizcocho de jugosito. No le hace falta ni calar. Y de verdad está buenísimo. En su punto justo de azúcar. Hazlo en casa porque de verdad merece la pena. Y nada más, solo me queda agradecerte una vez más que hayas elegido mi receta. Y ya sabes que si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. ¡Un besote!